las pymes. Va a cooperar si sabe lo que le conviene. Estás mintiéndome. No, no sé de qué me habla, no sé qué quiere de mí, lo juro que no sé. Tengo tres hijos. La primera cosa que tienes que aprender como padre es saber cuando tus hijos te mienten. Me estás mintiendo. Y si no lo dejas de hacer, voy a usar una de esas torturas tan famosas entre tu gente, en tu cuerpecito. Hasta que me digas lo que quiero saber. Por última vez, dame los números. Y si lo sumamos de esta manera, da como resultado 365. Sin importar el orden de los factores, obtenemos una respuesta correcta en nuestra ecuación. No se moleste, profesor Suk, pero los cálculos que hizo están equivocados. May, no tenemos más remedio que transferirte a otra escuela. Pero todas mis amigas están aquí, mi mamá. May, no puedes seguir aquí. Eres muy inteligente. Necesitas estar con niños como tú. Vas a estar bien entre otros genios. No te preocupes, May. Conocerás mucha gente. Escuché que en Beijing los chicos son muy amigables. Harás amigos rápido. Pero ni siquiera me gustan los números. Yo quiero a los amigos que tengo aquí. No quiero tener otros. Tampoco me gustan las matemáticas. Claro que te gustan. Y no te preocupes, porque te vamos a escribir cartas cada semana. ¿Lo prometen? Claro. ¿Cómo crees que nos olvidaremos de nuestra amiga famosa? ¡Qué emoción, May! ¿Vas a ver qué? ¡May! ¡May! Eres una basura. Él no debió ser mi contrincante. ¡Déjalo! ¡Suéltame! Nunca me caíste bien. Eres mejor peleador que el 90% de los rivales que enfrentas. Pero dejas que te golpeen como un saco de huesos. Ya habías perdido contra todos en el circuito. Pero anoche, cuando se supone que tienes que caer en el segundo round, decides pelear, idiota. Uno. No te acerques. Le di solo uno. ¿De dónde lo sacaste? ¿De un maldito Kinder? YouTube, imbécil. El chico era una sensación en internet hasta que lo pusiste en coma. Y francamente, eso no importa. Pero me costó $1,000,000. Que es nada comparado con lo que le costaste a Dostoyevsky. Sí, ¿te suena el nombre, eh? Él apostó muchísimo dinero a que perdías. Y ahora él se va a desquitar conmigo porque sabe que soy yo quien hace los arreglos en este negocio. A menos que le entregue tu cabeza con un enganche. Ya sabes cómo son los rusos. Señor. Mi querida May. ¿Ya conoces a la señorita Bai Yu? Mi sobrina. Es mi compañera en la escuela. Así es. Y ella me dice que tu mente es como una computadora. También hablamos con tu profesor. Nos dijo lo mismo. Es por eso que estás aquí. Eres adorable. Las computadoras no son confiables. Dejan rastros fáciles de seguir. Y no queremos cometer esa clase de errores. Dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida, ¿es cierto? Entonces iremos a tu casa. Mataremos a tu mamá. Porque eres una hija muy tonta.
Muy bien, Mei. Lo que me dijeron es verdad. El señor Suk también me contó que tu padre las abandonó cuando eras pequeña. Y sé que tu madre está muy enferma. Significa que podrías quedarte sola. ¿Te gustaría? No te preocupes. Nosotros vamos a cuidar bien a tu madre. Chang ahora es tu padre. Se hará cargo de ti y te llevará lejos sobre el océano para que nuestros enemigos no te encuentren. Ellos son bastante molestos. Una vez ahí, solo tienes que contar para nosotros. En este momento no estoy disponible. Por favor, deja tu mensaje. Háblame en cuanto puedas. Sal de la casa. Y si no estás ahí, no regreses. Si te estoy asustando, mejor, háblame. ¿Ani? Tiene buenos videos. Recuerden que no debemos dejar nada que nos pueda ser de utilidad cuando salgamos de esta casa. ¿Así de fácil? Había escuchado que eras un tipo duro. Esto es más fácil de lo que pensamos. ¿No vas a pelear? ¿Te vas a quedar sentado en el piso como un perro que quiere morir? No queríamos hacerlo tan sucio. Los muchachos están aprendiendo. Y no soy doctor, pero me parece que ella comía por dos. Somos como la familia de Charles Manson, ¿no? Mi padre iba a mandar a alguien más, pero quiero graduarme. Para graduarte, necesitas matar a alguien que pueda defenderse. ¿Y quién podría ser? ¿Tú? Bueno, ¿por qué no? Acabas de matar a tu esposa. Yo no lo hice. Fuiste tú. Mira, ¿quieres lastimarme? Bien. Quiero que lo intentes. Acaba con esto. ¿Acabar? Le costaste dinero a mi padre. Pusiste en ridículo a mi familia. Ahora tú serás el ejemplo para aquellos que nos quieran retar. Así que, revisamos tu historial. Nada interesante. Trabajaste para la ciudad, recolección de basura. Buenas prestaciones, pero cero glamour, ¿eh? Tus padres están muertos. No tienes hermanos ni hermanas, lo cual es una lástima. Porque podría habértelos quitado también. Pero amabas a tu mujer. Sabemos eso. Mira, este es el trato. Te puedes ir. Pero te estaremos vigilando. No siempre, pero cuando menos lo esperes, estaremos ahí. Cualquier persona con la que hagas amistad o tan solo cruces palabra que no sea para ordenar comida, morirá. Como tu esposa. Por tu culpa. Claro que puedes terminar esto, arrojándote de un puente o enfrente de un tren. Tu alma estará condenada al infierno si es que crees en esas cosas. Personalmente yo no. Así que lo haría si fuera tú. Pero no soy tú. Afortunadamente. Así que haz lo que quieras. Si estás aquí mañana, mataremos a tu casera. ¿Cuál es su nombre? Tobolovsky o algo así. La señora Tobolovsky. Buena persona. Limpia este desorden, barrendero. ¿A dónde vamos ahora, Vasily? Tenemos todavía una hora. Mei, ciudadana norteamericana. Una ciudadana americana. No preguntaré cuál es el asunto con ella. Ese es tu problema. Pero te diré algo. Mis contactos requieren mucho esfuerzo. Y ningún esfuerzo es gratis. ¿Su precio, Capitán Wolf? La plusvalía en Chinatown es del 20%. El Bronx 121 segmentos en Brooklyn aumentan un 10% al mes. Un precio muy alto por un pasaporte y documentos para una niña. Son tiempos difíciles. Chinatown aumenta un 10%. El Bronx y Brooklyn se quedarán como están. Además del beneficio de que no mataremos a policías y sus familias en las calles y nos sentimos presionados. ¡Vivimos en tiempos difíciles!
Oye, yo te conozco. Te vi pelear en Jersey. Excelente. ¿Le diste una paliza? No. Estuvo buenísimo, amigo. Una gran pelea. De Wailu alcanzó 26.000 esta semana, a comparación de los 26.000 del anterior. Hoyen sigue en 15.000 por ahora, pero su tienda de la calle Bowery mostró una ganancia en mayo. Shen Sao 42 la semana pasada, aumentando su rédito a 42.5, y los cálculos de las ventas totales de la calle Mod han alcanzado la cantidad de $72,535. Todas nuestras tiendas están a la alza con un 5% semanal. Las ganancias deberían ser entre 6 y 8 mil cada una. ¿Y el casino? 800 mil la semana pasada sin registrar cambios. ¿Exactamente 800 mil? Son casi 800. No te estoy preguntando si son casi 800. Quiero la cifra exacta. $785,375. ¿Y la semana pasada? Se perdió dinero. ¡Paren! Ustedes van a tener un nuevo jefe de piso esta noche. Pero si la suma final vuelve a estar equivocada, él ya no será el único que pague. ¿Qué? ¿Por qué? Estaba dañando el negocio y los negocios son importantes. Sé lo que es negocio, pero ¿por qué lo golpeaste si lo ibas a matar? Vaya. Todavía te falta mucho por entender. De negocios. Cállate y come. El pollo se fue. ¡Yo los maté! Mi abuela solía cantar. ¡Lárgate! ¡Déjame tranquilo! ¡No! ¡No! ¿Por qué estoy con ellos? Oye, no puedes entrar aquí. Comer. No puedes comer aquí. Primero consíguete una camisa. ¡Anda, vete! ¡Recojan todo! ¡Apagamos las luces en 5 minutos! ¡Recojan todo! ¡Vamos, muchachos! ¡Qué buenos zapatos! Más vale que estén aquí en la mañana. O te los pondrás en las orejas, porque voy a arrancarte los pies empezando por los tobillos. De verdad necesito unos zapatos, amigo. Haré lo que me pidas en serio. Cualquier cosa que necesites. Yo solo no puedo... Cierra la boca, no hables. Llévatelos. Todavía tengo unos viejos. Que te revisen los pies. Antes de que se gangrenen. Claro. Gracias, amigo. Jesús te ama, hermano. Jesús te ama. ¡Luces apagadas! La alarma sonará a las 7 de la mañana. ¡Luces apagadas! ¿Dónde
¡Shh! May, malas noticias. Los escuché hablando. Y tu madre murió. Falleció hace 2 semanas en el hospital. No te lo iban a decir, pero quise que lo supieras para que reces por su alma y pueda llegar al cielo. Por favor, no digas nada. Si se enteran que yo te dije, ellos... No diré nada. Gracias. ¡Todos arriba! El albergue tiene que estar vacío a las 9. Recuerden que las reservaciones para esta noche deben hacerse antes de las 3:30. Después de esa hora se cerrará la... ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Vámonos! ¡Recojan todas sus cosas! Sí, 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 no hay problema. ¿Qué esperan? ¡Vámonos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¿Estás bien? ¿Alguien vio mi chamarra? ¿Quién robó mi bolsa? ¡Mi bolsa, por favor! Vamos, ¿qué esperas? ¡Muévete! ¡Muévete! Entonces, ¿nos vas a decir qué pasó? Le robaron sus zapatos. ¡Qué gracioso! ¿Crees que esto es una broma? Debería avergonzarle ser un equipo de seguridad. Tú dormiste aquí. Debiste ver algo. Pero estabas muy ocupado bebiéndote tu contrabando, ¿no es cierto? Si vienes a este albergue de nuevo, yo mismo me encargaré de ponerte de vuelta en la calle. Necesito que veas esto y lo memorices. Ya lo memoricé. Este número es de suma importancia. En el nombre de tu madre, respóndeme cuidadosamente. ¿Ya lo memorizaste? Si quieres, se lo repito. Pero es largo, se aburrirá. Lleva menos de un año aquí y ya está adoptando la actitud americana. Si ella dice que recuerda el número, debemos creerle. Tiene mi respaldo. Muy bien. Te asignaré una misión muy importante. ¿Por qué no te fijas por dónde vas? Podría romperte la cara por eso, ¿eh? $4.55. Si no traes dinero, lárgate de aquí. Voy a pagar. No trae dinero, solo mírelo. Escucha, te dije que si no tienes dinero, te tienes que ir, ¿entendiste? Salte de la fila, hay gente esperando. Por favor, amigo, vete de aquí. ¿Te están dando problemas? Es un loco, oficial. Sáquelo de aquí, ¿sí? Se acabó, afuera. Oye, tú, se acabó. Vámonos, afuera. A la calle. Vámonos, chistosito. ¿Te quieres hacer el gracioso? Vete al circo, no aquí en mi área. ¿Me escuchaste? No te quiero volver a ver. Oye. No puede ser. Mira lo que el viento nos trajo. Increíble. Míralo. Ya lo vi. Y qué olor. Llamaré a los muchachos. May, estas son las instrucciones. Conocerás a un señor que tiene un segundo número. También tienes que memorizarlo. Después irán a otro lugar donde recibirás las órdenes finales. Por el bien de tu madre,
Espero que no haya complicaciones. ¿Nos extrañaste, colega? Bienvenido de nuevo al escuadrón. May, estás aprendiendo rápido. Si haces bien este trabajo, tendrás un futuro brillante en el negocio del tío Han. Lo siento, no puedo dejar que te tengan. ¿Cómo va tu día, Luke? Empezó mal, pero ya está mejorando. Luke Wright, alguna vez el policía más duro de la Gran Manzana. Podías soportar cualquier golpe, pero ¿sabes cuál es tu verdadero talento? Tú nos unías. ¿Quién hubiera pensado alguna vez que los rusos y nosotros podríamos ponernos de acuerdo en algo? Gusto en verte, rata. He querido hacer esto desde el primer día que abriste tu boca. Supimos lo que te hizo Dochesky. No pude evitar reírme. Me siento mal por Annie, pero ellos son de mala suerte. Ella sabía lo que se exponía. Cuando se corrió la voz de que estabas en las calles, no lo podíamos creer. ¿Pero por qué regresaste? ¿Por qué no te fuiste muy lejos de aquí? Por ejemplo, ¿eh? A la luna. Extrañaba mi casa. Eras uno de nosotros, Luke. Éramos un equipo, como una familia. Hasta que nos diste la espalda. ¡Éramos los reyes, imbécil! ¡Ahora no somos más que un puñado de siervos! ¡Oye, oye! ¡Tranquilo, Benoit! Si regresaste, imagino que es porque quieres morir. Tenemos una apuesta sobre cómo piensas hacerlo. ¿Autobús? ¿Tren? Mi dinero va por suicidio por policía. ¿Qué esperas? Tómala. Date la oportunidad. ¡Hazlo! Annie te espera. La pregunta es, ¿crees que en verdad ella querrá verte? ¿Mm? De hecho, mi talento es real. Es hacerle perder dinero a la gente. Escucha esto, Lasky. Vas a perder tu apuesta. A menos que me dispares por la espalda. Y no sería la primera vez. ¿Por qué no lo terminas ya? ¿Qué estás esperando? ¿Que muera más gente inocente? ¿Qué estás esperando? Por última vez, quiero los números. Eres una niña muy lista y valiente. Pero tú sabes cómo supimos exactamente lo que tú puedes hacer, dónde vas a estar y cuándo. Alguien les dijo. Exacto. ¿Puedes adivinar quién? ¡Que pase! Tu amiga, la que te dijo lo de tu pobre madre, a diferencia de la basura que te alejó de casa. Ella es feliz trabajando para nosotros. Link. May, yo solo le tengo que decir a estos hombres lo que quieren saber para que me paguen muchísimo dinero. Si tú haces lo mismo, te prometo que te ayudarán. Eres una mentirosa. ¿Qué dijiste? En cuanto ya no les sirvas, te matarán. Tú no les importas, no seas tonta. ¿No le harás caso a tu amiga? ¿Y bien? Pero... Ella no me dirá nada. Mi padre es un hombre paciente. Yo no. Dile lo que quieres saber o te mato. ¡Policía! ¡Abran la puerta! ¿Pero quién? Vasily, si entran, abrimos fuego. No van a salir vivos de aquí. Ustedes pueden hacer esto fácil o difícil. ¡Abra la
¡Vete al diablo! Si entras te lleno de plomo, te lo juro por mi madre. Siguen adentro, capitán. No tengo idea de quién rayos son, pero no están cooperando. Vengan para acá antes de que todo explote. Negativo, necesitamos apoyo. Regreso a la estación para monitorear a la ciudad. Cambio y fuera. Los tenemos rodeados, saben lo que quiero. Tenemos un pacto. Quiero a la niña, viva o muerta. No me importa. Si entramos, las ganancias de Brooklyn aumentarán 10%. Este es un nuevo pacto. Espera, me está entrando una llamada. Emil, ¿qué pasa? Retira a tus hombres, Wolf. Lo que sea que los chinos te ofrezcan, te lo aumento en un 5%. Trae a la niña. В этом мире я одинок, хоть не виден. Я в игру врываюсь, нет границ, я свободен. Мой стиль — это мода, мой ритм — это жизнь. Все вокруг говорят, вот это сюрприз. На улицах города я словно фурор. С каждым шагом ближе я к своим мечтам и взлетам. Меня узнают по походке и взгляду. В центре внимания все смотрят мне вслед. Никаких преград, лишь открытые двери. Это мой стиль, я живу в своем мире. My style, мой стиль — это огонь, огонь. My style, мой мир — это мой закон. My style, я живу как хочу. My style, в своем ритме лечу. Каждый день как праздник, каждый миг мечта. Мой стиль — это радость, мой стиль — высота. Танцую в такт, не знаю границ. Мой стиль — это я, без границ и лиц. Все, что мне нужно, у меня в руках. Слышу ритм, он ведет меня вперед. Здесь и сейчас я живу без забот. Мой стиль — это жизнь, без лишних хлопот. Взглядом цепляю, внимание ловлю. Мой стиль — это свет, которым я горю. В этом мире нет похожих на меня. Мой стиль — это я и моя жизнь — игра. My style, мой стиль — это огонь. My style, мой мир — это мой закон. My style, я живу как хочу. My style, в своем ритме лечу. Мой стиль — это жизнь, мой стиль — это я. My style — это все, что мне нужно всегда. Si no encuentras a la niña antes que la policía, perderás tu cabeza. Y no quiero excusas. Has cometido muchos errores. Uno más y lo pagarás con tu vida. Esto es una guerra. Por acá, no puede estar muy lejos. No podemos regresar sin ella. No se puede burlar de nosotros de esa forma. Solo a un idiota se le ocurre perderla de vista. ¿Por qué la soltaste? Era tu trabajo vigilar. No solo mío. Cállate y búscala. Pero no me digas que... Mira ahí. ¿Cómo es posible que hagamos esto por ella? Es solo una niña, maldita sea. ¿Qué puede ser tan importante? Yo solo cumple órdenes.
Miren para todos lados, es escurridiza. Pongan atención a la gente abordando. Deja eso, ven acá. ¡Todos adentro! ¡Que vengan! Perdí la señal de los rusos en la calle J. Parece que entraron en la estación del metro, correspondiente a Manhattan. Eres un recogedor de basura. Información errónea. Nunca recolecté basura. Me deshice de ella. No se preocupen. Él se lo buscó. ¿Cómo puede estar aquí afuera? ¿Qué fue lo que pasó? Hoy quiero salir de aquí. Salgamos de este lugar. Vámonos, corre. Asesinó a esas personas. Están corriendo, ¿qué pasa? Ese es un loco. ¿Quién es esa persona que está ahí? Necesita ayuda. Sí, yo lo vi. ¿Hay mucha sangre? Yo creo que esa persona no está bien. Pues llamen a la policía. Ven, acompáñame. ¡Háganse a un lado! ¡Mató a un hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con cuidado! ¡Rápido, apresúrate! ¡Vámonos! ¿Estás bien? ¡Apresúrate! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo está bien. Sí, 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 corran. Rápido, salgan. Ven, acompáñame. ¡Corre, con cuidado! ¡Corre, rápido! ¡Apresúrale! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Este hombre. Cuando le encuentren, deberán traerla con el Capitán Wolf a la calle central. Oye, espera. Hola, cariño. Somos la policía. Todo va a estar bien. ¿Cómo te llamas, cariño? Ah, es ella. No lo sé, todos se ven iguales. ¿Tienes la fotografía? Sí, déjame ver. Solo en Nueva York. ¿No ves a una persona en años?
Y después te la topas dos veces el mismo día. Oye, oye. No te voy a lastimar. ¿Qué fue lo que hiciste, niña? Esos hombres te persiguen como locos. ¿Te gustaría decirme por qué? ¿Me entiendes? ¿Hablas español? ¿Qué quieres decir con eso de que Chemyaki ni los otros no aparecen? ¿Alguien más la tiene? No, no es la policía. Casi mata a dos de ellos. No, tampoco los chinos. No sé quién es. Nunca lo había visto. Bueno, entonces mátalo. Quiero que me traigas a esa niña viva. Y si no puedes, por lo menos mátala también. Misma historia de siempre. Inocentes resultarán heridos. ¿Quieres eso? Entonces, haz lo que te digan. ¿Estás bien? Ven, vámonos. No tengo 5 años. Hasta pronto. La tenías y la dejaste escapar. No, capitán, no se escapó. Nos la quitaron a la fuerza. ¿Los rusos? No, no los rusos. Fue... Luke Wright. ¿Qué? Capitán Wolf. Ahora no, Dick. El alcalde quiere hablar con usted. Ponlo en la línea 2. No está el teléfono. Lo quiere en la mansión, desde ayer. Aquí tiene. Gracias, señor Ivanov. Gracias. Señor Ivanov, aquí tiene, señor. Cuarto 1012, décimo piso. Gracias. Hoteles caros. Nunca he estado en un hotel caro. Nadie nos buscará aquí. Está
等一下，哎，我找到他了。 Ah, necesito una ducha. Te hace falta una. Debí haberte dejado en manos de los rusos del metro. ¿Por qué me salvaste? No te salvé. Tú me salvaste. Solo pago mi deuda. Me llamo Luke. May. ¿Tienes familia, May? Tengo papá. ¿Cómo se llama? Chang Juan. ¿Chang Juan? Si hablamos de la misma persona. Él no tiene hijos hasta donde yo sé. Y si los tuvo, no tendrían más de 3 años. Soy adoptada. ¿Te trajo de China, May? Chang no se ve muy paternal. ¿Por qué estás aquí? Para contar. ¡Y el ganador es! Te mandó traer el otro tipo. El jefe de Chang. ¿Cómo se llama? Es de la vieja escuela. No computadoras o aparatos electrónicos. Solo lo que está en tu cabeza, ¿verdad? ¿Conoces a Han Yao? He escuchado ese nombre. Me dijo un número. Un número muy largo. Me iban a llevar a otro lugar para que me dieran otro número. Pero los rusos llegaron y nos dispararon. Después llegó la policía y me escapé. Ya sabes todo. ¿Estás contento? ¿Quieres volver con Han Yao? Es mucho problema. Mal negocio. Después que haga lo que quiere, me matará. Buen negocio. ¿Qué pasa con el número? Es un número muy largo. Si quieres, te lo digo. A mí no me sirve para nada. ¿Cómo sabes que es un solo número y no un grupo de números? Eres un hombre loco. Pero no eres estúpido. ¿Qué otra cosa me puedes decir sobre estos números? Varias cosas. ¿Cómo qué? Siempre tienen un 3 o un 7 antes. Los números no tienen orden, pero 5 de ellos tienen un 7 antes y 8 tienen un 3. Son demasiadas veces. Es un código. ¿Qué más? Nada. Los 3 y los 7 son interesantes porque son muchas veces para que sea algo al azar. No son números, son palabras. Como izquierda o derecha. Combinación para abrir una bóveda. ¿Este hotel? Sí. ¿Dónde? Soy Chang. Como de 1.80. Cabello oscuro, 30 y tantos años. Debe haberse registrado hace unas horas. Señor de los huéspedes, no damos esa clase. ¿Es un huésped? ¿Sí está registrado? Lo siento, no tenemos la libertad de... Debe tener a una niña china, de 11 años. Soy su padre, estoy muy preocupado por ella. Lo siento, si quiere llamo a la policía. Haces eso y te vuelo los sesos. Ahora, ¿en qué cuarto está? ¿Cuál es su número de cuarto? Creo, me parece que está en el 10º piso. ¡Cuarto! Juro que no había ninguna niña con él. ¡Cuarto! Necesito encontrarlo. Busca rápido, antes de que ponga una bala en tu cabeza. ¡Rápido! Pon tus manos arriba. ¡No te entrometas en esto! ¡Pon tus manos donde pueda verlas! ¡Son muchos!
¡Nadie sale del hotel! ¡Ve a la entrada! ¡Deprisa! 1012. Es en la habitación 1012. Dijiste que nadie nos buscaría aquí. Está apagado, lo apagué para que nadie hable. No es suficiente con que esté apagado. ¿A dónde vas? ¡Muévete! ¡Todos al piso! ¡Muévanse! ¿A dónde vas? ¡Todos atrás! ¡Muévete! Escribe los números. Solo los que van después de los 3 y los 7. ¡Rápido! ¡Tú! ¡Muévete hacia allá! ¡Que nadie se mueva! ¡Sentados! ¡Quédense donde están! ¡Nadie se mueva! ¡Sentados! Intentaré llevarte a un lugar seguro. Si nos separamos, no le digas a nadie lo que me dijiste. ¡Miente! Si tratan de asustarte... ¿Tratar? Si yo estoy asustada. Yo también. Recuerda, miente. Estamos por llegar. Si los ven abajo, traten de no matar a la niña. Vuelva al cuarto. ¡Síganlos! Voy abajo para cortarles el paso. ¡Este es el hotel! ¡Tomaron rehenes! ¡Están en la parte de atrás! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Nos están disparando! ¡Cúbranse! ¡Es hora del ataque! ¡Respondan! ¡La policía está aquí! ¡Deténganlos hasta que yo lo diga! ¡No los dejen entrar! ¡No nos maten! ¡No, por favor! ¡Todo mundo sentado! ¡No van a ningún lado! ¡Sentados! ¡Todos a sus lugares! ¿A dónde van? ¡Todos sentados! ¡Sentados! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Arriba! ¡Todos arriba! ¡Vamos a salir del hotel! ¡Levántense! ¡O los mataré a todos! ¡Levántense! Esquina de la 58, tenemos un sospechoso. ¡Oye! ¡Tenemos un sospechoso aquí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Hacia la calle! ¡No paren! ¡Los que lo hagan morirán! ¡Así! ¡A la calle! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Son rehenes! ¡Alto el fuego! ¡Deténganse! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Por aquí! ¡Los sospechosos están en la multitud! ¡No podemos identificarlos! ¡Los sospechosos entre la multitud! ¡Vamos! ¡Métete! ¡Adentro! ¡Oye! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Vámonos! ¡Son demasiados! Thank you.
¡Es mi auto! ¡Detengan al tipo que se robó mi auto! Al centro. Después te doy la dirección. Amigo, necesito licencia de conducir, Piotr Ivanov. Llamando a Vasily. ¿Quién es? ¿Quién crees que habla? Soy Piotr. ¿Acaso no me tienes en tu teléfono celular? Piotr, pero si la policía tiene reportes de haberte encontrado muerto en el metro. No confíes en la policía, siempre se equivocan. Los otros... ¿Qué es eso? Tengo problemas de recepción. Tengo un número. ¿Un número? Antes de que nos quitaran a la niña, logramos que nos diera el número. Me la he pasado huyendo de la policía por horas, pero ya encontré un lugar seguro para que hablemos. Igor, anota el número que te voy a dar en tu teléfono. Está bien, dame el número. ¿Estás loco? Está escrito en un pedazo de papel de un kilómetro de largo. ¿Dónde estás? Puede ser una trampa. Quizás venga con la policía. Necesitamos limpiar este lugar primero. Si viene la policía, nos conviene más estar entre la gente. Aún así debemos buscar mejores posiciones. Muy bien, Piotr. Tu oportunidad de convertirte en héroe. Mamoshkas. No te tardes. Ahí te veo. ¿Regresó? Luke Wright está de regreso. ¿Y en mi ciudad? De hecho, hace tiempo que regresó. ¿Tiempo? ¿Hace cuánto? Quizás un año. Es difícil saber. Apaga de una vez esa cosa. Alex. Muchachos. Sí, señor. Con permiso. ¿Qué está pasando, Wolf? ¿Cómo es que Luke Wright se involucró? Iba a hacerle la misma pregunta. No trates de engañarme. No eres ni siquiera un títere. Tú crees tener todas las cartas en tus manos y ni siquiera conoces el juego. Conozco a Luke Wright, que no es algo que usted pueda decir. Lo que tú conozcas de Luke Wright importa menos que una letra en una enciclopedia. Cuando cayeron las torres y nuestros hombres fueron enviados a cazar elementos terroristas, fui yo quien formó un comando especial para combatir el crimen que estaba surgiendo aquí. Tú jamás debes olvidar quién fue la persona que te puso a cargo. Nunca olvidaré que mi trabajo te hizo alcalde. ¿Tu trabajo? ¿Crees que Luke fue solo uno más de tus policías? Cuando formé el equipo sabía que necesitaba un elemento especial que superara a los detectives ordinarios. Alguien que hiciera cambios. Llamé amigos en lugares tan lejanos que ni siquiera aparecen en el mapa y me apoyaron. Una semana después recibí a Luke Wright. Esos tipos peligrosos que desaparecieron durante los últimos años, ¿crees que se mudaron? Los traficantes de cocaína escondidos en Harlem, Freddy Petrovich en Brooklyn, Tommy Lowe en el barrio chino, Luke Wright es un fantasma. Un fantasma muerto. Y también nos trajo suerte. Pero entonces a ustedes les entró la avaricia y quisieron llenarse los bolsillos. Luke es un asesino, pero es honesto. Cuando amenazó con reportarnos a asuntos internos, fue necesario recurrir a gente con mucho poder de convencimiento para disuadirlo. Y después deshacen a mi equipo y nos volvemos peones. Pero si Luke Wright tiene tantas conexiones, ¿cómo es que terminó peleando en el circuito B de Jersey? ¿Parezco psicoanalista? Informa a todos. Una vez que Luke Wright comienza, solo hay un hombre en la ciudad que se le puede Disculpe, enfrentar. Sé que la puerta estaba cerrada, pero hubo un terrible incidente de violencia en un hotel del centro. Los medios se han vuelto locos, habrá que dar un comunicado. Han Jiao también está en la ciudad. Le dio algo a esta niña china, no sé qué. Luke Wright se la llevó antes de que pudiera... ¿Qué? Que Luke Wright se... Sí, sí. Te escuché la primera vez. Que cierren todas las salidas de Manhattan. Asegúrate que ni Wright ni la niña escapen. Tendrás tu comisión. Pero si se van, estarás cavando tu propia tumba. Esa niña no sale de esta ciudad.
¿Cómo se llama el hombre que mató a los rusos? No lo sé, no me dijo su nombre. ¿Te preguntó sobre el número? Todos preguntan sobre el número. Y quiero que me digas, ¿qué es lo que le dijiste? No le dije nada. No te oí. Que no le dije nada. Eres una mentirosa. Yo nunca te diría mentiras, Johan. Llama a nuestros hombres en China. Ordénales que maten a la mamá de Mei. Pagará con su vida el tener una hija muy mentirosa. Te lo juro, Johan. Fingí que no entendía el español. Se enojaron y me gritaron, pero no dije nada. Sabía que eso te molestaría. Lo juré en nombre de mi mamá. Recuperamos a la niña, pero quizás haya divulgado la información. Necesitaremos más tiempo. Imposible. El asunto ya se salió de control. Si lo van a hacer, tiene que ser esta noche. Hay que cambiar el lugar de la reunión. ¿En dónde? Te lo haré saber. Aquí. Aquí es. Despacio. Para. No, no vas a subir mujeres a mi auto, amigo. Que siga corriendo el taxímetro. Señoritas, buenas noches. Te invito un trago. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienen reservación? No, no tenemos reservación. Está bien, ahora estamos llenos, pero déjele buscar. Le dije que no quería. Y el tipo insistió. Tenemos mesas arriba, si gusta. Ya sabes que cuando me provocan... Los puedo llevar. Tenemos un área más privada. Señor, ¿tiene alguna preferencia? Señor. Tomaremos algo en el bar. Solo dame un beso, da la vuelta y sal de aquí. Pero creí... Actúa como si hubieras olvidado algo afuera. Y no vuelvas. Un ruso blanco, por favor. Y un tenedor. ¿Tenedor? Uno de esos. Nunca sé qué decir en momentos como este, la verdad. ¿De qué momentos estás hablando? El momento justo antes de matar a alguien. ¿Su auto y dónde lo estacionó? Es una SUV y está en el callejón. Vasily. Adivina quién soy. ¿Quién habla? El tipo que ha estado matando a tus hombres, Emil. Y el tipo que tiene atado a tu hijo en un lugar oscuro. Esto es lo que quiero. Me importa muy poco lo que quieras. ¿Tú crees que me asustas porque tienes a Vasily? ¡Mátalo y vete al demonio! ¿Me voy al demonio? Vete. Pero no voy a matar a tu hijo. Voy a mantenerlo vivo. Como mi mascota. Una mascota maltratada. Le haré cosas que me harán sentirme avergonzado cuando me vea al espejo. Pero las haré. Vasily me dirá cosas acerca de tu organización. ¿Y después qué harás? ¿Decirle a la policía? No me hagas reír. ¿Quién habló de la policía? Compartiré la información con tus rivales a los que todavía no mato. Voy a quitarte todo lo que te queda. Primero tu esposa Trofeo. Después tus hijos Trofeo. Te quedarás sin nada. Cuando acabe no quedará de ti ni el recuerdo. Pero aún tienes una oportunidad. ¿Qué es lo que quieres?
Quiero saber qué hay en la bóveda. ¿Qué bóveda? La bóveda que abre con la combinación que tiene la niña. $30 millones. A la niña le iban a dar otro número. ¿Qué hay en la segunda bóveda? Algo que vale $30 millones. ¿Para quién? No tengo idea. Es porque no eres inteligente, Emil. Te propongo algo. Me dices dónde está la primera bóveda, tomo el dinero y libero a tu hijo. Me mientes y te acabo. Te doy mi palabra. Idiota. Sé cuando un hombre trabaja solo. Y tú estás más solo que un perro. Necesitarás un ejército para llegar a esa bóveda. Un ejército que yo tengo. Tenías. Tus hombres cada vez son menos. Última oportunidad antes de que cuelgue y empiece a trabajar en tu hijo. ¿Me vas a matar, barrendero? Pudiste habernos matado ese día, ¿no es cierto? Pero no hiciste nada. Nos dejaste aplastarte y destruir tu vida. ¿Saber de la existencia de esa bóveda te ha dado una nueva motivación, barrendero? No estaría gastando mis palabras si fuera tú. Estaría rezando porque esa niña siga viva cuando esto acabe. Reza. ¿Cuándo y dónde? La calle subterránea, debajo del puente, en una hora. Siento haberte apuntado con el arma cuando nos atacaron los rusos, May. Fue solo... Negocios, lo sé. Bien, qué bueno que lo entiendes. Cuando esto termine, vas a estar segura conmigo y con el tío Han. Prometo ser un mejor padre contigo que el que te dejó a ti y a tu madre. Nadie en este mundo se preocupará tanto por ti. Lo sabes, ¿verdad? Toda la pandilla está aquí. Casi. ¿Riddick está enfermo? Está en el hospital, idiota. Le rompiste la tráquea. No sabía que se rompían. Ojalá se la reparen. ¿Qué tal si yo te la reparo aquí? Ya, tranquilo. Este no es el lugar. Ha pasado tiempo, Luke. No puedo decir que te extrañé. Bien, hablemos de negocios. ¿Trajiste lo que te pedí? ¿Es de Scottish? ¿De dónde más? Muy bueno. Me lo he pasado en restaurantes. Y no sirve nada como esto. ¿Alguien tiene fuego? ¿Sabes qué? Al diablo con esto. Capitán, nos pediste que viniéramos y aquí estamos. Pero no voy a pasarme toda la noche escuchando a este idiota y cállate, su gran boca. Cállate, Colfax. Todavía no lo dejas, ¿eh? Oye. Oye, ¿qué estás quemando? La combinación para la bóveda con 30 millones adentro. Eres un pedazo de basura. El único lugar donde existe ahora es aquí. Recuérdenlo la próxima vez que les den ganas de apretar esos gatillos. ¿Por qué Han Yao los escondería justo en medio del área de apuestas más concurrida en el barrio chino? Por los policías de rapiña como tú, Benoit. Recorriendo siempre el área más concurrida de apuestas del barrio chino. ¿Dónde más podrías rodearte de docenas de hombres armados sin atraer la atención de la policía? Capitán, ¿cómo sabemos que este infeliz es de fiar, eh?
Es un pordiosero. ¿De dónde sacaste esa información? Estamos haciendo un intercambio esta noche. La mitad del trato está en la bóveda del casino. No hay manera de hacerlo yo solo, por eso fue que llamé a mis entrañables colegas. 30 millones divididos entre 6 sigue siendo mucho dinero. Nos estamos arriesgando. Especialmente usted, capitán. Todos sabemos que tiene un gran futuro. ¿Quién les dijo? ¿El alcalde? ¿Qué hechizo están usando contigo, Wolf? ¿Crees que te quedarás en la calle con todo lo que sabes? ¿Qué significa eso? El alcalde terminará su periodo y su poder en la ciudad se reducirá a cero. Volverá a ser un ciudadano común. 30 millones serían un gran incentivo para el retiro. ¿Qué trato hizo con los chinos? Si lo supiera, no estaría aquí con ustedes. Ténganlo por seguro. Brillante futuro. Primeras planas. Heroicos policías detienen la más grande operación de apuestas del país. Además de 5 millones de dólares, de cuya existencia nadie va a enterarse. Bien, ¿quién ha entrado ahí? ¡Por Dios! ¿Quién ha entrado ahí? Yo, señor. Ustedes dos van por delante. Tenemos muchos civiles en el lugar, así que tomen precauciones. Recuerden que tengo la combinación. ¿Quieren el dinero? Cuídenme la espalda. ¡Rayos!
¡No puede ser! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Capitán, me duele! ¡Maldito cobarde! ¡Dispararle a un hombre por detrás! Muy bien, Mears. ¿Por dónde? Por acá. ¡Deprisa! Vinieron a atacarnos. No eran rusos, eran 5 o 6 hombres. Parecían la policía, pero eran mucho mejores que ellos. Necesitamos ayuda. Mataron a muchos de los nuestros. Llama a Chang. Que en cuanto llegue y ve el número, se encargue de ese muchacho. No me gustan los cobardes. Hay que descifrar ese código lo más pronto posible. ¿Qué esperas? Puerta al paraíso. Cerrada y negada para los pecadores. Pero nosotros no necesitamos invitación. Todo suyo, bastardos. Hora de empezar. Lo haremos así. Ustedes bajan sus armas y yo abro la bóveda. ¿Quieren dispararme? Adelante. Decídanse pronto porque los verdaderos policías están en camino. En el piso. Eres un infeliz. ¿Qué quieres demostrar? Me equivoqué en la izquierda derecha. Va a abrir. Tú vivirás. Izquierda 26. ¡No pueden pasar! Capitán Wolf, ¿qué pasó aquí? ¿Qué crees tú que pasó? Una redada que se salió de control. Tenemos policías muertos, civiles heridos. Capitán, llamaremos a una ambulancia. Necesito toda una flota de ambulancias, ¿entendido? ¡Llámalas! No necesito que nadie me lleve al hospital. Nada mal. Si no fueras un infeliz traidor, hasta me caerías bien. Pero lo eres. Conduce. Es un rasguño. No te mataré, pero tampoco te voy a llevar a un castillo. Wolf. Tengo tu dinero, Danny. ¿Qué? Lo que oíste. 30 millones. En billetes de 1,000 y de 5,000. Quiero hablar. No. Lo que tú vas a hacer es calmarte para que podamos hablar como adultos. Cállate, Daniel. ¿Eh? Quiero hablar, pero no contigo. Quiero hablar con tu novio. Habla, Alex. ¿Cuánto tiempo, Alex? ¿Quién te dio este número? Por favor, Alex. Busco el trasero del alcalde y ahí estás tú. Un hombre siempre hace lo que debe. Era mejor partido que Annie, de todas formas. Jamás entendí cómo es que te enredaste con esa vaca. Nunca se trató de su físico, fue su sentido del humor. No es tan graciosa ahora, ¿verdad? No, no lo es, ni tampoco yo.
Tengo el dinero, Alex. Tuve que matar a mucha gente por eso, así que escucha. No has conseguido todavía la segunda combinación. ¿Qué hay en la otra bóveda? Un disco. Nombres, claves bancarias. Cuando nuestros jefes nos mandaron a los dos a limpiar las calles, tuvo su precio. A cambio, Danny se hizo de la vista gorda. Y las propiedades de cada grupo considerado terrorista fueron incorporadas a sus cuentas. Es increíble cómo las personas te dejan salirte con la tuya cuando tienen miedo. Es increíble cuánta basura hay allá afuera que quiere sacar ventaja de ello. ¿Cómo lo hiciste tú? Renuncié. Apuesto que eso ayuda a que las almas que perjudicaste descansen mucho más tranquilas. ¿Tú pensaste que podías expiar tus culpas yéndote a pelear a un ring y dejándote golpear en cada round? No me vengas con cuentos, Luke. A mí se me pagó por prestar mis servicios. Perfecto. Tú le debes el disco a los chinos para que puedan tener del cuello a los empresarios. Tomas los 30 millones y te largas con Danny a una villa en las Bahamas. Vale, pero da igual. Bueno, ya lo sabes. ¿Y ahora qué? Ahora te toca lidiar conmigo. Bueno, todo está terminado. No, aún no. ¿De qué estás hablando? Tienes el dinero, los chinos no tienen nada que me interese. No. Ellos tienen algo que me interesa. May. Todos alerta. No nos engañará. Alerta. Dale a la niña la combinación de tu bóveda y ella te dará nuestro número. Vamos a tu dirección y tú vas a la nuestra. Cuando tengamos el disco, te explicamos el código y obtienes el dinero. Trato hecho. Te escucho. Es un número muy largo. Será mejor que lo anotes. Qué bueno que traje una pluma, ¿no? ¿Por qué no cierras los ojos? Como quieras. Vamos, Luke. El mismo lugar, solo tú y yo. ¿Eres amigo de Luke? No en lo que concierne a ti. La ciudad continúa esta noche con una sangrienta batalla en un club nocturno del barrio chino. Esto se está saliendo de control. ¿Tú crees? Gracias por tu opinión. Señor, Alex Rosen está en su línea privada. Dice que es urgente. Disculpe, señor. Regreso en 5 minutos. No me molesten, por favor. ¿Por qué no me hablaron a mi celular? Pensé que te había dicho que transfiriera las llamadas. Siempre dije que este lugar carecía de buenas medidas de seguridad. Bueno, es porque nadie ha sido lo suficientemente loco para hacer esto. Tienes agallas, Luke. Sí, siempre me he admirado. El disco. ¿Qué? ¿Pensaste que iba a ser tan estúpido como para dejar que una banda de chinos se me adelantara y se lo llevara de mi sala? Está en una bóveda, muy lejos de aquí. No creo que seas estúpido. Por eso no me trago ni por un segundo que haya solo una copia. Me reuniré con Alex. Pero antes me vas a dar el disco. O no te mataré, pero pasarás el resto de tu vida deseando que lo hubiera hecho. ¿Satisfecho? Quiero asegurarme que no me des los últimos éxitos de ABBA. Alex te matará, ¿sabes? Sí, probablemente.
¿Qué tal, Luke? Estás hecho un asco. El alcohol, falta de bronceado, un poco de insomnio. Fuera de eso, estoy bien. Pensaba, ¿cuántos cadáveres habremos tirado aquí? Jamás los conté. Todos se lo merecían, ¿no crees? Déjala ir, Alex. Me llamó Danny. Me dijo de tu visita. Tengo que admitir que ni siquiera yo me lo esperaría. Tienes el disco y el dinero. ¿Qué es ella para ti? Vida. Pues, disfrútela mientras dura. Porque por ella la tuya va a ser más corta. ¿El dinero, Luke? En el auto. O en el banco. O en un locker en una estación de autobús. O quizá lo doné como caridad para demostrar mi buen corazón. Si quieres saber dónde está el dinero, tendrás que esforzarte por ello. ¿Estás bien, May? Lo vi pelear. Mal negocio para ti. Sí. Tienes razón. Me salvaste de nuevo. Nos salvamos los dos. Sé cómo te sientes. Ayúdame a sacar la basura del auto. Asegúrate de que llegue con su papá sano y salvo. 50,000. Por tu ayuda. No es mucho, pero al menos vivirás para disfrutarlo. ¿Lo quieres sano y salvo? ¿Después de lo que te hizo? Lo hago por ella. Si nos volvemos a ver, cuídate. Mi respetado tío, aquí tienes 29,950,000 dólares. Te pagaremos los 50,000 que restan con su respectivo interés. Pero en caso de que sigas enojado, debes saber que yo sé cada suma de las operaciones que tienes en el barrio chino y el dinero que tú mandas para allá. Tú no nos molestas y nosotros no te molestamos. Te metes con nosotros y tu mundo se acaba. Tienes mi palabra. Consígueme un vuelo a casa lo más pronto posible. No quiero volver a poner un pie en esta asquerosa ciudad. ¿Qué es lo que te pasa, amigo? Sigue tu camino. ¿Perdón? ¿Lo siento? Lárgate. ¿Algo? ¡Estamos en Nueva York! Cinco. ¿Cuántos más? Son todos. Hay copias del disco en cajas de seguridad por toda la ciudad. Si nos pasa algo, hay mucha gente importante que lo lamentará. Es nuestra seguridad. Buen negocio para nosotros. ¿Y ahora qué? Nos vamos de la ciudad. May, tú eres una niña. No creo ser un buen padre. Mi tiempo ya pasó. No quiero tener más padres.
¿Serás mi amigo? Hasta el día que me muera. Encontré información sobre una escuela para niños genio en Seattle. Está algo lejos, pero disfrutarás el viaje. ¿Estamos a salvo? Un día a la vez, May. Un día a la vez. Все пути ведут к тебе. Мы на вершине не упадем. Этот мир создан для нас. Ты мой свет в этой тьме. Не найти такой второй. Ты вдохновение, мой мотив. С тобой жизнь как адреналин. Это все огни в огне. Сквозь ночные улицы ритмы летят. Мы в поиске истин. Все на свете решат. Слова как стрелы, в цели точно попадают. Каждое слово вес, каждое дело слагают. Крутим время назад, вспоминаем моменты. Где правда и ложь, где все аргументы. Versus, нас скачают эти рифмы. Versus, мы живем под эти битвы. Versus, сердце в ритме, не теряйся. Versus, вместе с нами оставайся. Versus, нас скачают эти рифмы. Versus, мы живем под эти битвы. Versus, сердце в ритме, не теряйся. Versus, вместе с нами оставайся. Эти строки как дым, как свет во тьме. Сквозь слова наши чувства летят ко мне. Каждое слово мелодия души. Мы пишем verses, чтобы не забыть. Здесь нет. Ночами краски мы отдумим. Тени улиц нам помогут. Стены ждут наших историй. Цвета ярче звезд на небе. Город спит, но мы не спим. Кисти наши мечи в бою. Мир наш, и мы творим. Сердца горят в огне. Graffiti Nights — это наша жизнь. Каждый штрих — это новый стиль. Graffiti Nights — весь город наш. Каждый рисунок — это наша страсть. Graffiti Nights — краски в ночи. Мы творим и не боимся мечты. Graffiti Nights — звезды и краски. Город наш — полотно для сказки. Ночь пройдет, но след останется. Наши краски в сердце навсегда. Каждый день новый шанс. Мы в танце цветов до утра. Пульс улиц, наш ритм. Мы пишем и строим цвета. Вокруг меня новый свет. Каждый шаг — это мой билет. В улыбке больших городов. Моя жизнь — это мир без оков. Это примерный для нас, не боясь, мы идем на контраст. Сердце огонь в глазах, огонек, этот мир для нас он зовет. Welcome to my world, мир полный чудес. Welcome to my world, где я король своих песен. Welcome to my world, где каждый день как новый. Welcome to my world, здесь мы свободны и готовы. Это несут нас вперед, судьба в руках нас не подведет. Мир этот наш, он нас зовет. Welcome to my world, нас ждет. Вокруг
куплю новый свет. Каждый шаг — это мой билет. Танцует небольших городов. Моя жизнь — это мир без задов. Это перемен для нас. Не боясь, мы идем на контраст. Сердце — огонь, в глазах огонек. Этот мир для нас он зовет. Welcome to my world. Мир полный чудес. Welcome to my world. Где я король своих